un acosador. Realmente me estaba persiguiendo. Amiga, es hora de que dejes de ver películas de terror. ¿Les parece gracioso? A mí no. Apenas escapé de esa cosa anormal. Oh, no. Él está aquí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Eres hermosa incluso cuando te enojas? Parece que está en la oficina del director. Solo ahí se ven las cámaras. ¿Ahora sí me creen? ¡Que no cunda el pánico! ¡Vamos a atrapar a este bromista! Ajá. ¿Oh? Claro que me alegra que te preocupes por mí, pero me asusta un poco. No tengas miedo de nada y mantente cerca. Ese chimbengüencha podría seguir por aquí. ¡Sí! ¿Oyeron eso? ¿Oyeron? ¿Y si yo también le gusto? ¡Espera! ¿A dónde fue el guardia? Normalmente estaría viendo las cámaras. ¡No estoy durmiendo! ¡No estaba durmiendo! ¡Ay, ya veo! Esto parece es para mí. Estoy más cerca de lo que crees. ¡No manches! ¡Esto no es nada gracioso! ¡Te lo dije! ¡Ese tipo me asusta! ¡Necesito que me protejan! ¿Y qué tal ese de allá? ¡Nomás dale una almohada! No, él no me ayudará. Puedo ofrecerte mis servicios, pero sale algo caro. Tendrás que hacer mi tarea desde ahora. ¿Acaso Damon me está pidiendo que esté cerca todo el tiempo? ¡Claro que sí! ¡Sí, sí quiero! Quiero decir que estoy de acuerdo que así sea, así. ¡De acuerdo! Puede ser que no esté en el momento adecuado, así que tienes que aprender a defenderte. Pan comido. Con esa técnica solo vas a lograr que el acosador se ría. Mira cómo se hace. Pero sí me romperé las uñas. Pues solo hay que cortarlas de una vez y ya, ¿no? Oye, ¿estás loco? No te dejaré. Bueno, voy por las tijeras. Oh, entonces iré por tu alma. ¡Ayuda! ¿Estás bien? Sí. ¿Qué monstruo es este? ¿Lo torturaste? No, es que soñaba con ser cirujana cuando era niña. Olvídalo. No, realmente hay algo malo con él. Es como si vieran mi alma. ¿Acaso? Sé que puedes oírnos. No sé quién eres, pero ni te atrevas a acercarte a Yumi. ¡Genial! Ahora por culpa de ese tonto ya no voy a poder espiar a Yumi. Hermano, te traje algo de comer. ¡Demonios! No puedo permitir que Nikki se entere. ¿Para qué necesitas tantas compus? En realidad soy aspirante a jugador de deportes electrónicos. ¡Wow! ¡Genial! ¿Te gustaría compartir con tu hermana y darme una laptop? ¡No quiero! ¡No seas egoísta! ¡Dámela! ¡Ay! La situación se está saliendo de control. Debo pensar en algo. ¡Por favor! La necesito para entrenar. Y tan pronto como gane el torneo, te compraré cualquier laptop que quieras. ¡Estoy de acuerdo! ¡Gracias! ¡Eres el mejor hermano! Nunca antes había estado tan cerca del fracaso. ¿Cómo me aburre Damon con su entrenamiento? No tengo fuerzas para nada más. ¿Quién es? ¿Bueno? ¿Qué traza, preciosa? ¡Soy tu acosador! Sí, claro. No estamos en películas de terror. ¿Para qué caigan esas tonterías? ¿Qué fue ese sonido? Me eché un pedo. ¡Ay, no hablo de eso! Vente unos dulces. Ya me estás estresando. No somos niños chiquitos para hacernos bromas así. Bueno, tal vez me gusta seguirte ya. ¿Qué? ¿Te has conectado a las cámaras de casa? ¿Pero cómo? Tengo muchos secretos. Ay, por cierto, no cierres las puertas. Batallo más así. ¡Rayos! ¡Recibe a los invitados! ¡No quiero verte! ¡Vete!
te va a ayudar. ¿A dónde se fue? Necesito calmarme urgentemente. Mi garganta está tan seca. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito llamar a Damon y averiguar a dónde se fue. Gracias por dejarme la ventana abierta. Ahora entiendes lo que pasará si no cierras tus puertas y ventanas correctamente. ¡Estúpido! ¡Loco! ¿Tienes idea de cuánto me asustaste? Bueno, pero es por tu propia seguridad. ¡Casi me hago pipí del miedo! ¡Desgraciado Damon! ¡Casi me da un ataque! ¡Necesitamos más dulce! ¿Bueno? Hola, ¿cómo está, mi amor? ¿Quién es? Qué grosero de mi parte no presentarme. Soy tu acosador y tú serás mi futura novia. Damon, ya no caeré más en tus estúpidos chistes. ¿Yumi? ¿Me llamaste? Si estás aquí, esto significa... Ahora tal vez empieces a tomarte mis palabras algo más en serio. Oye, deja de acosarla o te las vas a ver conmigo. Ay, por favor, no me asustan. Yumi, prepárate para nuestro encuentro porque iré por ti y el bobo de Damon no podrá ayudarte. ¡Dame el teléfono! Realmente no me interesa hablar contigo. Yo tampoco. Lo importante es que ahora tenemos tu foto. Tengo miedo. ¿Y si él viene a la escuela por mí? No te preocupes. Te prometo que estaremos listos para ello. ¡Oigan todos! ¡Tenemos algo que hacer! ¡Vengan! Tengo mucho miedo y necesito su ayuda. ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado ya? ¿Te has resfriado o no hiciste tu tarea? ¡Todo eso no importa! ¡Yumi está siendo perseguida por un acosador! ¡Damon, y ahora tú también! ¿Ahora ven películas juntos? ¿Qué dices ahora? ¡No manches! Ese fondo me es familiar, pero no recuerdo dónde lo vi. Seguro lo sacó de internet. No es tonto para grabarse en su casa. Ese es el plan. Tomamos posiciones. Y cuando él venga, todos juntos corremos hacia él. ¡Vamos! ¿Qué pasa si el acosador desaparece y no aparece? ¡Está aquí! ¡Prepárense! ¡Hola a todos! ¡Atáquenlo! ¡Suéltenme! ¿Por qué me sigues? ¡Confiesa! ¿Qué está pasando aquí? ¡Suélten al chico nuevo ahora! ¡Ups! ¡Fue un error! ¡Uy, lo siento! Tú no estás tan mal, eres mi tipo. Déjame llevarte a casa después de la escuela. Solo esto es lo que me hacía falta. Vete por ahí. ¿Qué fue eso? Nunca antes me habían rechazado. ¿Ah? ¡Hola! ¿Me estás siguiendo? Por supuesto que no. Pero por supuesto que sí, pero no vamos a decirle eso a Yumi. Bueno. ¡Qué extraño! ¡Ah, demonios! ¡No me sigas! Oye, te acostumbrarás a mí. No solo tuve que huir de ese psicópata, sino que ahora esta caja. ¡Ya viniste! No puedo abrir la caja. ¿Me ayudas? Ustedes, chicas, son tan débiles. ¿Es en serio? Ella sola me trajo aquí. Marcos me asusta. Creo que sí es mi acosador. Pobrecito, se obsesionó contigo. Sería mejor si estuvieras en su lugar. Escucha, entiendo que no soy tu tipo, pero... quizá podamos fingir ser una pareja para que te deje en paz. Bueno, si insistes, entonces acepto. No, es que yo insista. Tomemos una foto para mostrarles a todos que ahora somos pareja. Mi belleza subió una nueva foto a internet. ¿Por qué justo está el baboso de Damon a un lado de Yumi?
¡Ay! ¿Entonces es su nuevo novio? ¿Cómo se atreven a empezar a salir cuando existo yo? Ahora vamos a ver en qué parte está Yumi. ¡Kevin, no has visto! Entonces Yumi está en casa. Creo que es hora de que le dé una pequeña visita. ¿El acosador de Yumi es mi hermano? Nikki, ¿cuánto tiempo llevas ahí parada? ¡Suficiente para entregarte a la policía! Oye, pero yo soy tu hermano. Por eso aún no escuchas las sirenas. Pero si no dejas de seguir a Yumi, te entregaré a la policía. Por favor, hermana, no le digas nada a Yumi y me detendré. No quiero arruinar mi relación con ella, ¿sabes? Está bien. Bueno, me tengo que ir. No seas fastidioso. No, sí, claro, adiós. Por supuesto que amo a mi hermana, pero necesito asegurarme de que no vaya a hablar de más. ¿Dónde está Nikki? ¿Ella misma me citó y decidió no venir? No se imaginan lo difícil que fue pedirle a Damon que me dejara venir aquí sola. ¡Yumi! ¡Me alegro mucho de que estés bien! Nikki, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan nerviosa? Yumi, yo no sé cómo decírtelo. Me estás asustando. Espero que mi hermano me perdone. Yumi, sé quién te ha estado acosando. ¿Cómo se atreve Nikki a desobedecerme? No quiere por las buenas, entonces será por las malas. Necesito solucionar esta situación. La inteligencia artificial me ayudará mucho con esto. Nikki, tu habitación otra vez es un desastre. Corre a casa o tiraré todo por la ventana. Ahora enviémosle un mensaje a mi hermana con la voz de mi mamá. Yo misma sé quién me está acosando. ¡Marcus el nuevo! ¡Uf! ¡Me choca! ¿Qué? ¿Marcus también? No entiendo qué quieres decir. Espera un minuto, mamá me escribió. Tu habitación otra vez es un desastre. Corre a la casa o voy a tirar todo por la ventana. Ay, no. Yumi, perdón, pero debo volver a casa. Hablemos mañana en la escuela. Oh, qué rara. Podría haber dicho primero lo que quería y luego huir. Qué guapa. Es hora de verme con Damon. Yumi es irresistible y pronto va a tener que ser mía. ¡Ay! ¡Este loco está aquí! Bueno, Damon, ¿quieres verme? ¡Por supuesto que quiero! ¡Ahora estoy en mi lugar favorito! ¡Ay, cómo me cae mal ese tonto de Damon! Siempre se aparece en el momento más equivocado. ¡Mami, por favor, no tires mis cosas! ¡Limpiaré todo ahorita! Mamá no está en casa. Se fue en un viaje de negocios. ¿Qué hay de su mensaje? Espera, ¿por qué me lo enviaste? No deberías haber ido con Yumi y decirle la verdad. ¿Cómo lo supiste? ¿Acaso me estás espiando? En realidad todo es muy sencillo. Este amiguito me contó toda la historia. ¿Cómo te atreves a espiarme? ¡Estás loco! ¡Tengo que entregarte a la poli! ¡Ni se te ocurra llamar a nadie! ¡No! ¡Mi teléfono! Escucha, no dejaré que nadie arruine mi plan de captura para Yumi. ¡Ya lo veremos! No. Quédate aquí y piensa directo en tu comportamiento. ¡No! ¡Déjame salir! Sí, tienes manos de oro. Hay un masajeador en el gabinete. ¡Ya vengo! Damon es tan dulce. ¡Qué lindo! Oh, ¡cómo quiero dormir! Oh, ¿ya volviste? ¿Tan rápido? ¿No encontraste el masajeador? ¿Por qué no contestas? Y tus movimientos son diferentes. Hola, buenas tardes. ¡Ah!
Oye, ¿quién demonios es ese? Oh, Damon, quédate conmigo, por favor. ¿Cómo estás? ¿Acaso ese te hizo algo? Oh, me tocó. Fue tan asqueroso. Estoy segura de que fue Marcos. Hasta dejó una estúpida nota. Si quieres volver a ver a tu amiga, entonces ven a una cita conmigo. ¿Qué debo hacer ahora? ¡Tiene a Nikki! No, esto ya es demasiado. Debemos ir con la policía. ¿Pero por qué me detuvieron? No tengo culpa de nada. Déjenme ir. No mientas, sabemos que me estás espiando. Y también dejas notas espeluznantes. Oye, pero eso ni siquiera es mío. Y ahora lo descubriremos. Ahí está, justo se lo dije, ¿eh? Uy. Aquí está la prueba. Esa sí es mi nota, es que no tuve tiempo de tirarla, pero no tengo nada que ver con esa otra letra. Ahora compararemos huellas dactilares. ¿Y qué tal? ¿Y cuándo piensa poner a este loco tras las rejas? Definitivamente hoy no. Las huellas dactilares no coinciden, lo que significa que estas notas pertenecen a autores diferentes. Toma. Yo se lo dije. Hasta luego, guapa. ¿Eso significa que tengo dos stalkers? La policía solucionará este asunto, ¿verdad? Pero no nos molestamos en hacer origami para niños. Con su amor adolescente, mejor vayan a un psicólogo. Oh. ¡Todo está claro aquí! Yumi, por favor, promete que no irás a ver al acosador mientras yo estoy entrenando, ¿ok? Es algo que no puedo perderme por nada. ¿Y qué hay de Nikki? Vamos a resolver todo esto más tarde. ¿Me lo prometes? Está bien. No me miren así. Sí, tuve que desobedecer a Damon, pero no puedo dejar a mi amiga así. Es hora de mirar mi miedo a los ojos. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío, Kevin! Me alegro mucho de que seas tú. ¿Puedes creerlo? Me ha estado siguiendo un acosador y quedé de verme con él aquí. ¡Yumi! Bueno, tu acosador. No quiero hablar de él. ¿Sabes dónde está Nikki? Creo que se metió en problemas por mi culpa. Ay, ya está bien. Está encerrada en su habitación. ¡Uf! Es un alivio. Espera. Si Nikki está encerrada en su casa, significa que el acosador que me pasó la nota es... ¡Bingo! ¡Era yo! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me estás acosando? Bueno, solo quiero hacerte mía para que así nunca más te atrevas a humillarme jamás. ¡Pero nunca lo he hecho! ¿En serio? Pues tengo otra información directa en mis recuerdos. Bueno, ahora me toca maquillarte. Ah, y luego jugaremos a los chefs. ¡Vale! Hola, hermana. Oigan, ¿creen que puedo jugar con ustedes? ¡Por supuesto que no! Los niños no juegan juegos de niñas y no nos interesan los autos. ¡Ay, Chin! Necesito encontrar algo para poder pasar tiempo cerca de Yumi. ¡Nikki! ¡Y sí! ¡Me gusta! ¡Está bien! ¡Puedes jugar al salón de belleza con nosotras! ¡Hurra! Pero solo según nuestras reglas. Estoy listo para cualquier cosa. Pronto mi hermano se arrepentirá de sus palabras y saldrá corriendo. No, ¿crees que podría ser un poco más cuidadosa? Ups, lo siento. Yo encontré algo más. Kevin, ¿estás listo? Nikki, tú no puedes asustarme. ¡Juguemos al desfile de modas! ¡Estos son tus tacones! ¿Qué diablos? Oye, no acordamos nada de eso en realidad. Por favor, hazlo por nosotras. Ay, está bien. ¡Es suficiente! ¡Ya no quiero hacer esto! Entonces, si no estás listo para jugar con nosotras, vete por ahí. Sí, la puerta está de ese lado. ¡Oigan, qué manchadas! ¡Yo solo quería jugar con ustedes! Y bien, ¿te acuerdas ahora? Pero fue solo una broma de niños. Fue una broma para ustedes. Para mí fue una humillación frente a mi crush. Solo estábamos Nikki y yo. Espera,
Si Nikki es tu hermana, entonces... Segundo bingo de la noche. Me encantan las niñas listas. ¡Estás mal! ¡Te has vuelto completamente loco! ¿A dónde crees que vas si nuestro romance apenas va a comenzar? ¡Déjame ir! Aprendí un par de técnicas de defensa personal, así que será mejor que corras. De verdad que ella es hermosísima. ¡Toma esto! Mi amorcito, por favor, no te preocupes, que tu novio no tiene ni un rasguño. ¡Loco! ¡No eres mi novio! La verdad me encanta atraparte. ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡No puedes huir del destino! ¡Pues intentaré alejarme, psicópata! Me cuesta un poco hablar. Me queda una repetición. Me siento un poco incómoda hablando. ¡Un acosador me persigue! ¡Hola! ¡Yo soy el futuro novio de Yumi! ¡Qué diablos! Oye, distráelo con algo y escóndete en los arbustos mientras llego. ¡Oh, no! ¡Mi bolso! ¡Kevin, no lo toques! ¿Qué no ves que yo hago lo que quiero? Bien, ahora no hagas ruido. ¡Hey! ¿En dónde te escondiste? ¿Decidiste jugar al escondite? Bueno, te voy a encontrar aún así. ¡Yumi! ¡Mi amorcito! Creo que lo perdí. No me ha visto. ¡Yumi! ¡Tienes que venir conmigo! ¡Damon! ¡Sálvame, por favor! ¡No tengas miedo, ¿ok? ¡Ya voy directo para allá! ¡Mantén tu distancia! ¡No te acerques de mí! ¡Marcus! ¡Aléjate de mi chica! ¿Sí? Ni siquiera sé a quién elegir, a Marcus o a Kevin. ¡Luchen y me quedaré con el ganador! Esto me dará un poco de tiempo. Bueno, por tu bien estoy listo para darle una paliza. Mi plan está funcionando. No, espera. Solo quiere ganar algo de tiempo, ¿sabes? Primero robémosle y luego decidiremos con quién se quedará ella. ¡Ah! ¡Qué inteligente! ¡Ay, no! ¿Cómo estás? Me asusté mucho. Ya suéltenme. No soy culpable de nada. Lo veremos en prisión. Cierto, Nikki, debemos encontrarla. Tenemos que ir a casa de Kevin. Tal vez ella esté allí. Soy una amiga terrible. No pude proteger a Yumi. Y ahora ella está en peligro por culpa de mi hermano. Nikki, finalmente te encontramos. Yumi, tienes que huir de aquí. Kevin es tu acosador y puede regresar en cualquier momento. Bueno, perdón, pero mandamos a tu hermano directo a la cárcel. ¿Qué? Perdón. No, tú perdóname por no haberte avisado antes. Todo está resuelto, lo que significa que ya no tenemos que fingir que estamos enamorados. Sí, tienes razón. Así que ahora sugiero que nos convirtamos en una pareja real. Bueno, lo pensaré. ¡Ya lo pensé y estoy de acuerdo! ¡Te dejo, oíste! ¡Pues, dígale a ese baboso que ya no es mi novio! ¡Claro que no! ¡Yo te estoy dejando a ti, ¿me entendiste? ¡Ya cálmese! ¿Qué tipo de juegos de niños es este? El tribunal no es un patio de recreo para ustedes. Según la ley de ahora, usted no puede rechazarnos. Y más aún, esta reprimida está torturando a mi amigo con el color rosado. ¡Oh! ¡Esas son puras mentiras! ¡Aquí el abusador es Justin! ¡Y yo no he hecho nada malo a él! Hija, saca a tus amigos del tribunal inmediatamente. Está bien, mamá. Vámonos ya. ¡No! ¡Nosotros no vamos a ir a ninguna parte! ¡Ya me tienen harta! ¡Váyanse! ¡Arréglenselas ustedes mismos! ¡No! ¡La juez está lista! ¡Podemos hacer la reunión! Es injusto que seas tú quien juzgue la situación. Eres una chica y estarás 100% del lado de... Britney. ¡Tonto! El juez no tiene bando. Y de todas formas, nadie puede manejarlo excepto yo. ¿Por qué?
porque el mismo Justin no respeta el orden público. ¿Y tú? Cedes demasiado fácil a tus emociones y no las controlas. ¡Eso no es verdad! Bueno, si es así, seré la abogada de Britney. ¡Hurra! ¡Tengo una abogada! Pues entonces yo voy a proteger a Justin. El juicio lo llevaremos a cabo en la escuela. ¡Protesto! ¡Yo no quiero ir a la escuela! ¡Silencio! Esto es una decisión judicial. ¡Todos levántense! Entró la juez. Pueden sentarse. Primero habla a la parte afectada. ¿Britney? ¡Yo protesto! Mi cliente es en realidad la parte afectada aquí. ¡Estoy de acuerdo! ¡Esta loca pintó todas mis cosas de rosa! ¡Demente! ¿Tienes pruebas? ¡Por supuesto! ¡Todas estas cosas eran blancas hasta que las lavó con un calcetín rosa! ¡Pues es que tú no sabes nada! ¡El rosa está de moda ahora! ¡Bueno, ya silencio! ¡La corte pide silencio! ¿Acaso escuchó eso? ¡Lo escuchó! ¡Ella misma confesó todo! ¡Pero yo! ¡Cállate! ¡Señora juez! ¡Necesitamos un descanso! ¡Yo protesto! ¡Qué descanso ni qué nada! ¡Ella misma ya ha confesado todo! ¡Bueno, silencio! ¡Yo decido aquí! ¡Y sí, vamos a un descanso! ¡Perdedor! ¡Y tú vienes conmigo! ¡Pero no solté la sopa! ¡Caramba, Britney! ¡Debes mantenerte en silencio! ¡Casi nos echas a perder todo el asunto! Lo siento. Trataré de callarme. Espero que Britney no la riegue más. Pero qué pena que vayas a perder este caso, puesto que tu cliente ya ha confesado todo. Claro que no, eso no significa nada y probaré fácilmente que Britney no es culpable. ¿Y eso qué? Entonces apostamos, si gano este caso te voy a jalar de las coletas. Es bueno, pero si yo gano, entonces te daré un zape. Bien, de acuerdo. Caso número 2. Damos inicio al juicio sobre quién tiene la culpa de la ruptura de la relación entre Britney y Justin. ¿El acusado que quiere decir algo al respecto? ¡Esta ridícula es puro rosa! ¡Pintó todas las cosas de la habitación! ¡Cómo sé cuáles son las mías! ¡No soy una ridícula! Aunque sí es rosa. Señora juez, Britney no es culpable de nada y yo puedo demostrarlo. Aunque la verdad aún no sé cómo. La corte ya ha decidido todo. ¿Qué? Vamos a la escena del crimen. Dividimos las cosas de Britney y Justin y ellos se separan. ¡No, yo protesto! Rechazo la protesta. La decisión está tomada. He estado soñando con hurgar en las cosas de Justin durante tanto tiempo y no podrán detenerme. Tú solita te pusiste la soga en el cuello. ¡Ah! ¡Tú también! Teo, Nikki, ¿dónde están? Ya vamos. Esta es una escena del crimen. Ahora tenemos que averiguar dónde están esas cosas. ¡No inventes! Nunca había visto tanto rosa. ¿Ya lo vio? ¡Ella no es normal! Uso ropa azul a propósito para no confundirme en la habitación. Vamos a dividir sus cosas y dejemos que se vayan por caminos separados. Bueno, vamos. Esto y esto y esto le pertenece a Justin. ¡No quiero dártelo a Justin! ¡Todo esto es mío! De acuerdo, entonces esas cosas son tuyas. ¡Oye! ¡Yo también puedo hacer un berrinche! ¡A ver, dámelo! No sé cómo dividir todo.
Uf. No se te puede confiar nada. Sal de la habitación. Me ocuparé de todo yo misma. No puedo creer que esté solo en la habitación de Justin. ¡Qué emoción! Oh, hasta la almohada huele a él. ¡Qué rico! Justin, muy pronto vas a deshacerte de la tonta esa de Britney y vamos a estar juntos. Honey, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Bueno, yo estaba estudiando la evidencia. No importa, olvídate de eso. Tenemos un plan. Brilles, brilles. Ya me están asustando. Bueno, nosotros podemos encontrar a Britney y a Justin en la casa de tu familia. Sí, y así definitivamente se reconciliarán. ¿Qué? ¿Encerrarlos juntos y aparte en mi casa? Bueno, sí. ¿Acaso quieres que vuelvan a estar juntos o no? Pues... genial. Justin y yo los llevaremos allí. Vamos. Espero que peleen aún más ahí. Y que Justin deje a esa Britney de una vez. Las cosas rosadas de Justin le parecerán poca cosa después de que las pinte. Britney, vamos juntas de picnic. Como antes, sin chicos. Llevaremos una Coca-Cola, papas fritas o tal vez un pastel. ¡No! ¡No quiero! ¡Rayos! Tengo que averiguar cómo traer a Britney a la casa de Honey. ¡Ya sé! ¡Vamos a pintar de rosa el coche de Justin! ¡Sí! ¡Vamos! Pero ponte el antifaz en los ojos. ¿Qué? ¿Para qué es esto? Bueno, yo tengo una sorpresa más para ti, amiguis. ¡Genial! Nicky, bueno, ¿a dónde me llevas? ¿Qué es la voz de Britney? Teo, ¿dónde estamos? Nicky, ¿qué hiciste? ¿Y qué diablos están haciendo Justin y Teo aquí? ¡Sorpresa! ¡Suficiente! ¡Yo me largo! ¡Teo, sujétalo! Ay, ¡déjame ir! ¿Y tú a dónde vas? ¡Ni creas que vas a ir! ¡No! ¡Ay, ven aquí! ¡Oye, detente! ¡Suéltame! ¡Estás violando mis derechos! ¿Cómo es que no puedes entender que eso te benefició, no? ¡Suéltame! Los vamos a encerrar en la casa y así podrán reconciliarse. ¡Pero no queremos hacer esto! ¡Nadie les preguntó! ¡Oigan! ¡Déjenlo salir! Bueno, esperemos que no se peleen y que encuentren la forma de llevarse. Ajá. Vamos con Honey. Controlaremos todo a través de las cámaras de videovigilancia de la casa. A Britney le encantará una cena deliciosa. Solo que a las hamburguesas les faltan carne. ¡Oh, súper! ¿Aquí hay paté? Aunque huele un poco raro, probablemente es caro. ¿A qué huele? Nos preparé una cena deliciosa. ¿Qué es, neta? Eso no suena a ti. ¿Cuándo te volviste romántico? Oh, ¡guácala! ¡Qué asco! ¿Qué le pusiste ahí? ¡Pan, salsa, vegetales y paté! ¡Ay, el paté, claro! ¡Ay, no! ¡Justin! ¡Eres un menso! ¡Me diste comida para perros! ¡Fue un accidente! ¡No mientas! ¡Apuesto a que lo hiciste a propósito! ¡Britney! ¡Vete y ten miedo! ¡La venganza te esperará! Oh, ¡guácala! ¡Tengo que lavarme la boca inmediatamente con jabón! ¡Qué asco! ¡Pero yo solo quería reconciliarnos! Justin se arrepentirá de haberme dado comida para animales.
cómo estoy harto de todo esto. Preferiría ya irme de esta maldita casa. Duerme bien, Justin. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es? Justin, eres tan fácil de asustar. ¿Qué? ¿Britney? ¿Así que fuiste tú? Pues sí. ¿Y qué me harás? ¡No voy a soportar esto más! ¡Auch! ¡Toma esto! Britney está interfiriendo con mi felicidad con Justin. ¡Que ya se separen rápido para que él sea mío! Bueno, por fin nos dejaron salir. Tan pronto como tuvieron suficiente cerebro, no como cuando nos encerraron. Solamente queríamos reconciliarlos. ¡Oh, gente! ¿Ya están aquí? Honey, ¿por qué traes guantes de boxeo? Bueno, es que mis manos estaban congelándose. ¡Tomen sus asientos! Aún insisto en que Justin y Britney deben de reconciliarse. Teo, nadie te dio la palabra. Siéntate en silencio. Teo, ¿pero de qué lado estás? ¿Estás seguro de que eres mi abogado? Bueno, ya cállense. Ahora estoy hablando yo. Justin se está volviendo insoportable cada día. No puedo esperar hasta que nos separemos. Estoy aquí. ¿Acaso no me ven o qué? Me disculpo con usted, jueza, pero solo escuche. No, la semana pasada... ¡Hurra! Por fin conseguí mi nueva MacBook. Necesitaré una consola para poder jugar. ¡Ay! ¿Dónde está mi secador de pelo? ¡Ah! Este lugar aburrido estropea toda la habitación. Debo arreglar esto de inmediato. Así está mucho mejor. ¡Ay, no! Britney, ¿qué es eso que tienes en la mano? No me digas que... Sí, esta es tu computadora portátil. Está súper linda ahora, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Ay, todo menos eso! ¡Ah! Todo de lo que es capaz, es imposible estar junto a ella. El tribunal tomó una decisión basada en el lado de la acusación. ¡Objeción! Justin quiere parecer perfecto, pero él también arruinó mi vida. ¡Qué hermosas uñas! Amor, ¿estás coqueteando conmigo? ¡Oh! ¡Justin! ¡Arruinaste mi manicure! ¡Me las vas a pagar! ¡Ay, lo siento, lo siento! ¿Podría remediarlo tal vez con unas entradas al cine? ¿Qué? ¿Vamos a ir al estreno de Barbie? ¿Qué? ¡No! ¡Vamos a ver las Tortugas Ninja! ¡No! ¡No, por favor! ¿Sabías que las tortugas me mordieron cuando era niña y les tengo miedo? Bueno, tienes que luchar contra tus miedos. Después de eso, ¿cómo se puede salir con él? Bueno, por fin terminaste de hablar. No, ¡mi cabeza está a punto de explotar con tus historias! ¿Y qué vamos a hacer? La corte encuentra culpable a Britney por estropear la relación con Justin. ¡Sí! 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 Y su castigo es irse a otra ciudad. ¿Qué? Nada puede salvar su relación. Y tú, Britney, tienes que irte y no arruinarle la vida a Justin. ¡No quiero ir a ningún lado! ¡Que sea Justin quien se vaya! La decisión de la corte no puede ser apelada. ¡Entonces, me largo de aquí! ¡Ah, qué juez tan chida soy! ¡Resolví todo! Espera, ¿y esto qué es? ¡No inventes! ¿Qué es eso? ¿Un caso de crimen real? Bueno, quiero checar esto.
es que no inventes, estas son nuestras espectadoras. No puede ser, tenemos espectadores a los que se les acusa de quedarse con el botón rojo de la suscripción. Es ilegal mirar videos así. Todo está claro para mí. Estoy lista para emitir un juicio. ¡No, no, no! ¡Espera! Presiona rápidamente el botón de suscripción para que no haya problemas. Y ahora es momento de despedirme de mi hogar y de mis cosas. Todo es tan familiar aquí. ¿Sigues aquí? Sí. No te preocupes, no nos veremos pronto. Teo, grábame un video. Este es un mensaje para los suscriptores. Ok. Bueno, ya. La historia de Barbie, Britney y Ken Justin terminó en tragedia. Nos separaremos para siempre. Realmente se ha acabado, pero no quisiera que esto sea el final. ¡Demonios! Teo, ¿pues dónde tienes las manos? ¡Cubriste la cámara con tus dedotes! No, lo siento mucho. Solo Justin sabía cómo grabarme bien. Vamos, dame el teléfono. Yo te ayudo, ¿ok? Gracias. Ya se me había olvidado lo maravilloso que eres. Discúlpame, Britney, por haberme peleado contigo. ¿Podemos intentar empezar de nuevo? ¿Sí? ¿En serio? ¡Sí! Extrañaba tanto tus abrazos. Britney, por fin te encontré. Pensé que nunca nos diríamos un adiós. ¡Oye! ¡Me están de románticos! ¡No los interrumpas! ¿Qué? ¡Britney! ¡Justin! ¿Están juntos de nuevo? Bueno, resulta que sí. ¡Oh, ¡es genial! Tenemos que contarle todo de inmediato a Hani para que no te envíe a ninguna parte. Sí, finalmente la cerré. Puedes desempacar las cosas, no voy a ir a ninguna parte. Ya regresamos. ¿Qué? ¡Por supuesto que no! Tuvieron suficiente tiempo para reconciliarse antes y ustedes lo arruinaron. ¡Honey! ¿Qué te pasa? La decisión de la corte ha sido tomada y no cambiará. ¡Britney se irá! ¡Yo protesto! ¡Britney y Justin deberían de estar juntos! ¡No! ¡Yo soy el juez y la última palabra es mía! ¡Vete y no vuelvas! ¡Estás loca! ¡No iré a ningún lado y me quedaré con Justin! Hani, ¿por qué estás actuando de esa manera? Ustedes tienen que escucharme. Y tengo una nueva orden. Ahora Justin está saliendo conmigo. ¡Qué tontería! ¡Estás bromeando! No, y si no siguen mis instrucciones, todos ustedes se irán a prisión, ¿oyeron? No, ¡eso sí que no lo harás! ¿Estás seguro? ¿Ya olvidaste quién es mi mamá? O sea, que intencionalmente querías separar a Justin y Britney porque estás enamorado de Justin. ¿Sigues aquí? ¿Te recuerdo qué camino tomar o qué? ¡Qué maldita eres! ¡Te odio! No, yo no quiero dejarte ir. Yo tampoco quiero irme, pero no tenemos otra opción. No estaré contigo de todos modos. Tu plan no funcionó. Bueno, eso ya lo veremos. ¡Ay, no manches! ¿Y qué debemos hacer ahora? Eso no lo sé, pero sí sé que tenemos que pensar en algo. ¡Ay, estúpida jueza! ¡Por su culpa no puedo estar con Justin! Necesito calmarme urgentemente. Bueno, ahora mismo le llamo. ¡Britney! ¡Britney! Oye, te queda bien el rosa. No, no, recógelo tú misma. Yo no voy a esperar a que alguien nos descubra. No, no, no. ¡Ay! ¡Estoy atascado! ¿Teo? ¿Nikki? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Britney! ¡Venimos por ti! Justin y tú deberían estar juntos. ¡No! ¡Es imposible! ¡Honey nos está amenazando! ¡Es imposible! ¡No quiero incriminar a Justin! ¿Y ella quién se supone que es? ¡El certificado que tiene es nada más ahí sacado de internet!
Sí, tienes razón. ¡Justin! ¡Mi Ken! ¡Espérame! ¡Tu Barbie está en camino! ¿Y yo? Así que tendremos un picnic romántico. No realmente. ¿Qué te parece si jugamos a las escondidas? ¿Qué dices? ¿Qué tipo de kindergarten es este? Pero si ganas, te daré un beso. Estoy de acuerdo. Cuenta ya, mientras voy a esconderme. 1, 2, 3. ¡Chin! ¿Dónde debería esconderme? Creo que ya sé. 29, 30. ¡Listo! ¡Voy a buscarte! Bueno, ¿dónde estará Honey? Amigos, ¿se dieron cuenta de dónde se escondió Honey? Escriban sus respuestas en los comentarios. Parece que voy a ganar. Y Justin me va a dar un beso. ¿Britney ya está con Nicky y Theo? Tengo que apresurarme a ir con ellos. No entiendo nada. ¿Pero a dónde se fue Justin? Si estoy aquí... ¡Ey! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Llévenme de vuelta! No te quedas aquí y esperas a Justin. Sí, ustedes necesitan hablar. Oh, él es el que debería hablar y yo soy quien lo espera. ¡Pero qué diablos! Britney ya está aquí. Solo cálmate, Justin. Cálmate. ¿Qué? ¿Britney tiene novio? ¡Ella me traicionó! ¡Dame tus cosas ahora! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Un ladrón! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Britney ya no me necesita! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Es Britney? ¡Ayuda! ¡Me quieren robar! ¡Yo voy a ayudarte! ¡Aléjate de mi novia ahora! Gracias por ayudarme. Dijiste que soy tu novia. Sí, estoy locamente enamorado de ti y quiero estar solamente contigo. Te extrañé tanto. ¿Y qué va a pasar con la orden de Honey? ¿Qué debemos hacer con ella? Confía en mí. Honey no nos va a molestar nunca más. Eres el mejor. Muy bien, ahora ve al café. Yo te alcanzaré más tarde. Pues ya muy bien. Me escondí tan bien que Justin ni siquiera pudo encontrarme. No entiendo. ¿Por qué diablos volviste a la ciudad? ¡Ay, olvidé preguntarte! ¡Lárgate y no me molestes! ¡Estoy comiendo! ¡Ah! ¡Loca! ¡Déjame ir! ¡Vete de la ciudad y no interfieras con mi feliz relación con Justin! ¡No tienes nada que ver con él! ¡Él es mío! ¡Honey! ¡Suelta a Britney! ¡Claro que no! ¡Ella desobedeció la orden del juez! ¡Ya suficiente, Honey! ¡Ya cálmate! ¡Sí! ¡No eres ninguna jueza! ¡No te corresponde a ti decidir eso! ¡Solo me envidias! Sí, yo me ocuparé de este asunto. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Honey, te juzgaré por robar el uniforme y el desastre que armaste por hacerte pasar por jueza. No, mamá, puedo explicarlo todo. ¡Horra! Bueno, por fin alguien aplacó a Honey. A mí me late mucho ver este juicio. Vamos a ver. Let's go. Honey, por tu ofensa, vas a quedarte sin teléfono durante 2 meses. ¿Qué? ¡No! ¡Solo no mi teléfono! ¡Porfi! La decisión está tomada, Honey. ¡Dámelo! Oh, ¡esto es demasiado cruel! Después de todo lo que has hecho, eso es poquito. Amigos, ¿qué piensan? ¿Fue justa la sentencia que recibió o se merecía una sentencia más dura? Escríbenos tu opinión en los comentarios. Lo siento, soy inocente. So good right now. No lo
sé, pero no podemos y... otra vez. No lo sé, pero no podemos. La jueza ha tomado una decisión y esa no está en discusión. No, ¡yo protesto! Aún no he terminado. Oh, rayos. Ok, ustedes tienen que hablar. Bueno, pero si yo gano, entonces te daré un... Pues bueno. Acción. Pues bueno, pero si yo gano, entonces te... Pues bueno, pero si yo gano, entonces te daré un zap. Pues bueno, pero si yo gano, entonces...